Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar un repaso con respecto a lo que es el tema de promedios. ¿Ya? Entonces vamos a repasar con estos cuatro ejercicios que tenemos por acá. Entonces, ¿qué te parece si hacemos la número uno? Me dice la media geométrica de A y 12 es 6. La media geométrica, tienes que recordar que la media geométrica va a ser igual a esto de aquí. Ahí está. Sí, ojo. ¿Ya? Entonces, como me dicen de A y 12, fácil, dices entonces, ah, ya entonces dices, ¿no? La media geométrica de A y de 12. Entonces, esos dos términos se tienen que multiplicar y luego extraer la raíz cuadrada. ¿Correcto? Pero me dicen que esa media geométrica es ¿cuánto? Es 6, o sea, todo esto es 6. Entonces, todo esto va a ser igual a la raíz de A por 12. ¿Qué te parece? Ah, yo, así era. Claro, así era, así de fácil. Ahora, entonces, esta raíz se va al otro lado de la igualdad, pasa como potencia. Entonces me quedaría el 6 elevado al cuadrado igual a ¿quién? A todo lo que está acá. O sea, A por 12 me da 12A. ¿Correcto? 6 al cuadrado me va a dar 36. 36 es igual a 12A, por lo tanto el valor de la A, ya que el 12 pasa a dividir, me estaría saliendo nada más y nada menos que 3. Claro que sí. Esta sería la respuesta para ese ejercicio. Muy bien. ¿Qué te parece si pasamos a la número 2? Ya que tenemos espacio todavía por acá, ponemos la 2. A ver, me dicen que la letra A es igual a la MG, ajá, a la MG de 12 y 48. Pues a la MG de 12 y 48, o sea que tengo que sacarle la raíz al 12 y al 48, ¿no? Multiplicándolos, claro. Entonces, ¿cuánto me estaría saliendo esto? A ver, 12 por 48, ¿no? Y luego extraerle la raíz. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos realizar eso? Bueno, profe, yo tengo mi calculadora, dice, pues, no, ya, pues, multiplica solamente. Pues, 576, ¿no? Entonces, el valor de la A sería ¿cuánto? Bueno, por acá al costadito nada más lo ponemos. ¿Eso sería cuánto es esto? 24, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, la A vale 24. Chévere, dices, ¿no? Ahora quiero calcular la B, ¿no? Me dicen la MG de 20 y 80. Entonces decimos, la MG allá, la MG tiene que ser la raíz y luego tengo que multiplicar el 20 por el 80. Entonces acá sería ¿cuánto? A ver, 20 por 80 me va a dar 1600. Y la raíz de 1600 me da 40. Claro que sí, ya tengo el valor de la B, ya tengo el valor de la letra A, me piden la MH. Ajá, la MH. ¿Qué cosa es la MH, profesor? Ah, la MH es esto, ¿no? 2AB dividido entre la suma. Estamos, ¿no? Sí, ojo. Pero en esta ocasión, como me dicen, estamos hablando del 24 y del 40, entonces tengo que hacer 2 por 24 y multiplicado por 40. Y todo esto dividido entre las sumas, ¿sí o no? De 24 más 40. Así es. Entonces, resolviendo esto de acá, ¿cuánto me estaría quedando? A ver, ¿qué te parece si arriba lo conservo igual? 2 por 24 por 40 entre la suma, ¿no? 24 más 40 me va a dar 64. Y acá sería cuestión de simplificar, ¿no? Puedo simplificar, sacar octava, por ejemplo. Sí, puedo sacar octava. Octava de 24 es 3. Octava de 64 es 8, ¿verdad? Puedo sacar acá octava de 8 es 1. Octava de 40 me va a dar 5. Y solamente tendría 2 por 3 por 5. Que eso efectivamente me va a dar ¿cuánto? 30. Claro que sí. Esta sería la respuesta para la número 2. Así de fácil y sencillo, chicos. Claro que sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la número 3, ¿ya? Ya está. Entonces pasamos a la número 3. Vamos a poner por acá la 3, ¿ya? 3. Me dicen A. La MA de 100 y 35. ¿Qué cosa es la MA? La media aritmética. Ah, ya. Entonces tengo que sumar estos dos. ¿Verdad? Tengo que sumarlos y dividirlos entre dos. ¿No? Esto me va a dar 135 sobre 2. ¿Y cuánto es eso? Ah, eso me sale en decimales, ¿no? 67.5. Ya está. Déjalo ahí en decimales porque la respuesta es en decimales también. B. La MA de 15. Ah, ya, entonces, MA facilito, profe, media aritmética. Sería 15 entre 2. ¿Qué me va a dar? Esto sí es 7.5, ¿no? Listo. Ya está. Entonces, por lo tanto, me piden calcular la MG
de los resultados de A y de B, ¿no? Ah, ya, la MG de A y de B, ¿no? Entonces, la MG sería la media geométrica de 67,5 por 7.5, si no, vamos a ponerle por ahí, ¿no? Entonces, les dije, chicos, de que tienen que tener su calculadora ahí, pues, ¿no? Sí, para este tipo de ejercicios, pues, ¿no? Calculadora tranquilamente, ¿no? Entonces, eso me sale, ¿cuánto me sale la multiplicación ahí? Entonces, tengo por acá 506,225. ¿Sí? Ahí está. ¿Y la raíz de ese numerito cuánto me da? Ajá. La raíz de esto me sale aproximadamente 22, no, exactamente 22,5. Y todo esto sería la respuesta. ¿Sí? En este caso sí hubo la necesidad de usar una pequeña calculadora. ¿Ya? Claro que sí. Pasamos a la número 4. ¿Ya? Entonces esta de aquí, la número 3, me sale 22,5. Chévere, decimos, bacán. ¿Qué más? Y en el número 4 me dicen si M es igual a MA de 4 y 8. M es igual a la MA media aritmética de 4 y 8. Ah, facilito, profesor. Lo sumo y lo divido entre 2. Esto me va a dar 2 entre 2, que es 6, ¿verdad? Y luego vamos a calcular el valor de la letra N. Ya, entonces la N era, Nicola, ¿cuánto? A ver. MA de 7 y 1. 7 más 1. Entre 2. 8 entre 2. ¿Y esto va a ser cuánto? 4. Excelente. Con estos datos vamos a calcular la MH. Nuevamente, la MH. Estoy haciendo acá. MH. Ya está. ¿Cómo es la MH? 2AB entre las 1. Profe, ¿por qué siempre nos pones la fórmula? Para que nunca te olvides. Mientras más veces lo vea, mejor recordarás la formulita. ¿Ya? Bueno, le he puesto con A y B, ¿no? Pero bueno, con M y N, lo mismo, pues, ¿no? Cuando te digan la MH de dos números, pero bueno, como estamos hablando de los resultados de M y N, ponle, pues, ¿no? M, N entre M más N. ¿No está? Listo, lo mismo, chicos. Y ahora solamente reemplazas. Sería acá 2 por M, que me sale 6, y acá N, que me vale 4. Profe, ¿por qué le pones paréntesis? Sí, se acostumbra poner paréntesis, ¿no? Significa que igual se van a multiplicar. Y M más N sería solamente 6 más 4. ¿Ya está? Listo. MH es igual. Bueno, dejas arriba 2 por 6 por 4. Y abajo 10, ¿no? Para poder simplificar. Mitad de 10 es 5. Mitad de 6 es 3. Y ya no puedo simplificar nada más. Por lo tanto, solamente sería la cuestión de multiplicar arriba 2 por 3 por 4, que me va a dar 24. ¿Sí? Entre 5. ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Y cuánto es 24 entre 5, profesor? Bueno, esto nos va a salir precisamente 4,8. Claro que sí. Esta sería la respuesta para ese ejercicio, que sería la clave C de colegio, ¿verdad? De Christian Barna. Así es. Claro que sí. Muy bien. Vamos a resolver este otro ejercicio interesante. Si el promedio armónico de dos números es 1. El promedio armónico es lo mismo de decir media armónica. Eso ya vos lo sabes. Entonces vamos a poner media armónica es igual de dos números, ¿no? 2AB entre la suma. Ya está. ¿Ya? Pero acá me dicen que el promedio armónico de dos números es 1. O sea, ya me están dando esto. Es 1. ¿Estamos o no? Sí, ojo. Entonces esto va a ser 1, va a ser igual a 2AB entre la suma. ¿Estamos o no? Sí, ojo, deja. Ahora me dicen el promedio aritmético. El promedio aritmético aparte, o sea, la media aritmética. Sí, ojo. Entonces la media aritmética de esos mismos dos números sería 25. O sea, allá, ¿cómo era la formulita? A más B entre 2. Pero ya me están diciendo esto. Pues no, la media aritmética es ¿cuánto? Es 25. Ya está. O sea, 25 es igual a A más B entre 2. Este 2 multiplica al 25. Entonces sería 50, ¿sí? 50 es igual a A más B. Ya está. Ya tengo el valor de la suma de A más B. Me piden cuál es la PG. O sea, me piden calcular la media geométrica. ¿Y cómo es la media geométrica? La raíz de A por B. ¿Listo? Entonces, este A más B lo vamos a reemplazar por acá. Entonces tengo 1 es igual a 2AB entre la suma que es 50. ¿Sí? Ojo. Entonces, este 50 multiplica acá, ¿sí o no? 1 por 50 es 50, igual a 2AB. Estamos, este 2 divide el 50, sería 25, ¿sí? 25 es igual a A por B.
Ya está, ya tengo este dato también. Ahora, no es necesario calcular el A y el B, ¿eh? Porque solamente me piden calcular la media geométrica. Entonces, fácil, como ya tienes el A por B, casualmente lo tienes por acá, pues, ¿no? Entonces sería acá la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto me va a dar esto? 5. Por lo tanto, esta sería la respuesta para este ejercicio. Claro que sí, sería la clave A. Muy bien, ¿qué te parece? ¿Fácil, sí o no? Por supuesto que sí. Muy bien, aquí me dicen calcular el pH. El pH, recuerda, de dos números es la media armónica, ¿ya? Ojo, estamos resolviendo ejercicio con media armónica, ojo, ¿ya? Lo voy a tomar en la reevaluación para los alumnos que van a realizar esa reevaluación, obviamente, ¿ya? Bueno, la media armónica de dos números, ¿no? Nuevamente, la media armónica es esta, ya está. Es 8, me están dando nuevamente, ¿ya? Esto de aquí me dicen que es 8. 8 es igual a 2AB entre la suma. ¿Estamos? Ya me dicen algo sencillísimo. Si uno de los números es 12, ajá, profe, ¿cómo uno de los números? No sé, imagínate que ese número 12 sea el A o el B, cualquiera de ellos. Y imagínate que sea el B. Ya, él es 12. Imagínate. ¿Ya? Entonces, si él es 12, reemplazamos. Entonces, reemplazando sería 8 es igual a 2 por A por 12, dividido entre A más, ¿cuánto? A ver, piensa, 12 también, pues, ¿no? Porque ves 12 acá también, y también va a valer 12, pues. Sí, ojo. Y ahora sería cuestión de resolver esto. Entonces, este A más 12 multiplica, así, ¿no? Es igual a 2 por A por 12, me va a dar 24A. ¿Estamos, no? Sí, ojo. La parte de arriba me da 24A. Y acá propiedad distributiva. Sería 8A más 8 por 12, 96. Y este es igual a 24A. ¿Estamos? Entonces tengo 96 es igual a ¿cuánto? A 16, ¿no? Claro, 16. Entonces acá el valor de la letra A sería ¿cuánto? A ver, 96 entre 16. ¿Cuánto es eso? El valor de la A vale 6, ¿no? Claro que sí. Por lo tanto, esta sería la respuesta para ese ejercicio. Sería la clave A de avión. Claro que sí. Muy bien. Entonces, hemos resuelto ya varios ejercicios con respecto al tema de promedios. Así es. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo, chicos, en un próximo video más adelante. Se me cuidan bastante. Practiquen, por favor. Bye, bye.